bien, para los que todavía no me conozcáis, yo soy Vanessa y bueno, pues esta vez me vais a ver así con estas pintas como estáis viendo, con el pelo recién lavado pero sin arreglar, ¿vale? Tal cual, porque bueno, he llegado ahora mismo de casa a hacer unas cosas y de comprar y digo, voy a grabar el vídeo así, conforme he llegado, con estas pintas, así lo voy a grabar hoy. Así que bueno, no me enrollo más y os explico que bueno, pues he ido a comprar unas cosas que me hacían falta a Mercadona y ya el otro día os grabé un vídeo pues de unas cositas que han traído nuevas, en principio pues de cara para el Día de la Madre. Y bueno, pues hay también, como os dije ya en el anterior vídeo, bastantes packs nuevos de perfumes, de colonias. También hay un neceser de Dove, que si encuentro la foto la dejaré por aquí, pero vamos, que en Mercadona, en la perfumería, nada más que entréis lo vais a ver. Es un neceser bastante bonito, tiene 4 o 5 productos, su precio creo que es de 8,95, o sea que está también muy bien de precio, por si os interesa ese tipo de regalo, pues para hacer a vuestra madre, a vuestra suegra, no sé, a una amiga, quien queráis. Y bueno, entre esos packs de perfume y colonias, esta mañana mi hermana y yo hemos visto este, y digo mi hermana y yo porque al final lo hemos comprado a las dos, y sería el del perfume que lleva ya muchísimo tiempo en Mercadona, el Rose Nude, que bueno, como sabéis ya, pues es un clon, una imitación al perfume de Chloé, se supone que es la imitación a ese perfume. Y bueno, pues en esta ocasión nos viene con este bolso de mano, que la verdad es que me parece, no sé, nos ha parecido muy bonito. Todavía no lo he abierto, como veis es que no viene la típica pestañita para poder abrir sin romper la caja, entonces no lo hemos tenido que llevar tal cual sin ver cómo es en sí, pero no sé, tiene buena pinta. El perfume normalmente creo que cuesta unos 8,50 y el pack así con el bolsito de mano nos salía a 9 euros, así que pienso que por 50 céntimos pues no sé, está muy bien con el bolso. Como os digo, lo voy a abrir. Pues fijaros que lleva bastante tiempo este perfume en Mercadona, como os he comentado, y os podéis creer que yo todavía no lo había comprado. Soy muchas las que me habéis dicho cuando he sacado el otro perfume, el Very Woman y otras colonias de Mercadona y demás, soy bastante, madre mía, qué pelos, soy bastante suscriptora las que me habéis dicho que probara este perfume, y pues os digo que hasta ahora no lo había comprado, no sé, no por nada, sino porque ya os digo, no había surgido el haberlo comprado. Sí que es verdad que huele súper bien, porque yo sí lo he olido allí en Mercadona. No sé la duración, no, ya me diréis vosotras en comentarios si de duración va igual de bien que el Very Woman, que la verdad es que a mí me encanta. No sé si nos pone aquí lo que contiene. 75 mililitros, que bueno, ya os digo, el frasquito pues es el de siempre, tampoco, no es nada nuevo. Lleva el taponcito así dorado, muy bonito, y pues el dispensador así en formato spray. Y no sé, la verdad es que huele muy bien. Yo el perfume de Chloé, verdad que no lo he olido, pero ya os digo que por lo que todas comentáis es la imitación a ese, o ese, el clon a ese perfume. Me encanta. Qué bien huele. No sé, me encanta. Y os tengo que decir que se me ha caído el bolsito. Esperaros. Voy a hacer un vídeo en plan así, casero. Bueno, pues el bolso nos viene en un plastiquito. La verdad es que es bonito. Me gusta casi más que en la foto, porque ya os digo, es que ahí en la foto no se aprecia igual, claro, pero no lo podíamos abrir para verlo. Ni siquiera había otro abierto de muestra, por así decir, para verlo. Pues nada, el bolsito sería este de aquí, es un rosita bebé, no sé, un rosa palo. Aquí llevaría la marca del perfume, en dorado. Y luego lleva, le voy a quitar esto de aquí, si puedo, sí. Llevaría aquí ese enganche para la cremallera. Y bueno, pues eso. Por dentro lleva así como un forrito. No sé si lo podéis ver. Y bueno, pues la verdad es que está bastante bien. Así para ahora que llegan las tardes de primavera, de verano, pues te bajas a tomarte algo en una terraza y no quieres ir cargada con la mochila o con el bolso, pues te llevas aquí el móvil, el monedero, las llaves y poco más. Y la verdad es que no sé, la verdad es que está muy bonito. Por detrás es liso completamente. Y bueno, pues no sé. Me ha gustado. Como os digo, había más packs de otras colonias, de otros perfumes de Mercadona y de otras marcas, que ahora mismo la verdad es que no recuerdo. Y el neceser de Dove, por si os interesa y os gusta más ese tipo de regalo. Y luego también han sacado una nueva crema para... Oh, Vanessa, lo dirás. Crema para rostro, manos y cuerpo. Es una latita, ¿vale? Como las anteriores que han sacado, que sabéis que sacaron otros dos modelos. Si no recuerdo mal, uno era rosita con lunares y otro era así como verde con unas florecitas. Yo cogí las dos y la verdad es que tengo las dos a la mitad, todavía me quedan. He estado dudando en traérmela porque es exactamente la misma crema, o sea, huele exactamente igual, no ha cambiado nada, sino el formato, que es como moradita con unos corazones verdes.
Que eso sí, la verdad es que es muy bonita y luego cuando se vacía pues nos sirve para, no sé, pues para pincitas del pelo, para pendientes así más pequeños. Y está muy bien. La tapita va rosca, ¿vale? Y ya os digo, es que es exactamente la misma crema, o sea que si no os interesa repetir en cuanto a crema, pues es la misma. Vale 2,50, de precio no está muy mal y bueno, pues yo me la he querido traer pues por eso. Porque lo que es la latita me gusta y luego para reutilizarla me parece que está muy bien. Contiene 70 mililitros y como os digo, pone que es para todo tipo de pieles y esta en concreto dice que lleva extracto de lavanda, camomila y caléndula. Por si os interesa también para que lo sepáis. Y bueno, pues este ha sido el vídeo, ha sido hiper mega corto, lo sé, pero bueno, os quería enseñar estas dos cositas que yo he comprado esta vez en Mercadona. Y bueno, deciros que el año pasado la colonia, el perfume, perdón, Rose Nude, este trajo también otro bolso, que la verdad es que estaba también muy bien y yo estuve con la duda si cogerlo, si no cogerlo y cuando quise ir a cogerlo ya se había agotado. Os lo digo porque normalmente estos packs sí que llevan neceseres, colonia, o sea, perdona, bolsitos y demás. Suelen agotarse, no sé en concreto esta, pero sí que es verdad que yo cuando quise coger el bolsito de la del año pasado ya no estaba. Lo digo porque si os interesa, pues no sé si tardará mucho en agotarse o no, pero la verdad es que como os comento está súper bien, a mí me ha parecido que está muy bien. Y ahora sí que sí, con estos pelos de loquilla, me voy a despedir hasta el próximo vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Believe I took you home, made a wrong turn a few